Bien, chicos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, a ver, ya son 1:51. Vamos a ver, a mí un poquito más, voy a que ingresen unos alumnos más para proseguir. ¿Ve? Y poder ver el video, ¿ya? De reforzamiento. Admitir, admitir, admitir. A ver. Bien, chicos, ya entonces vamos a culminar pues con lo con desequilibrio ecológico. Nos quedamos en sobreexplotación, ¿no? Sí, alumnos, sobreexplotación fue. Sí, profe, nos quedamos. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, el 6. Vamos al séptimo. El séptimo es referente a las especies invasoras, ¿no es cierto? Especies invasoras. ¿Ve? Acá. Ya está. Ahí está la diapositiva. Las especies 7 y 8. Ahí terminamos, ¿ya? Las especies invasoras, observen bien. Por ejemplo, son animales, plantas o cualquier otro organismo, ¿no? Que son transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo ahora, ¿ya? O sea, son, repito, animales o plantas u otros organismos transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan dañinos para la especie nativa. Ejemplo, tenemos la trucha, por ejemplo. Vean. La trucha, ustedes saben, la trucha son peces de agua dulce, han sido llevadas de un ecosistema a otro ecosistema. Por ejemplo, al lago Titicaca. ¿Ya? O sea, que el lago Titicaca es el lago más alto del mundo. Está en la frontera Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Ustedes ya saben eso. Entonces, en este caso, la trucha ha sido transportada por el hombre de lugares donde vivía, ¿no? En un río, por ejemplo, de lugares de agua dulce donde vivía, ha sido transportada hasta otro ecosistema que ha sido el lago Titicaca. Miren bien, ¿no? Fuera de su área, ha sido transportada la trucha fuera de su área. Entonces, ahí ha conseguido establecerse y dispersarse en esta nueva región. Pero, ¿qué ha dañado a la trucha? Ha dañado a las especies humanas que ya vivían en este ambiente, en este ecosistema. Como por ejemplo, el pez boga del lago Titicaca, ¿no? Son peces pequeñitos que la trucha se alimenta de ellos, por ejemplo. ¿Ves? ¿No es cierto? Dice, está exterminando, ¿no? La introducción de la trucha en el lago Titicaca está exterminando
las especies nativas de peces y ranas. ¿Cierto? Miren bien esto, ¿ya? Es un claro ejemplo de especies invasoras, ¿cierto? Bien, alumno. Dice, pues, otra causa del desequilibrio ecológico, las especies invasoras. Y por último, tenemos el monocultivo. El monocultivo se refiere, más que todo, se refiere a plantaciones, ¿no? De gran extensión, ¿no? De grandes extensiones con árboles u otro tipo de planta de una sola especie, ¿no? ¿Qué causa? Estas grandes plantaciones causan el desgaste de los nutrientes del suelo, ¿no? Al desgastar los nutrientes del suelo, los erosiona, ¿no? Los erosiona, lógicamente. Ahí está la erosión, ya. Comienza a producirse la erosión. Por ejemplo, las plantaciones de cereales como la soya, por ejemplo. La soya, ¿no? Grandes, gran cantidad de hectáreas de soya va a producir, pues, el desgaste de los nutrientes del suelo erosionándolo, ¿no? Erosionándolo. Bien, chicos. Bien. El tema de hoy ha sido bastante corto sobre desequilibrio ecológico y las causas que producen dicho desequilibrio. Las causas, ¿ya? En este video que van a observar dentro de breves momentos, le va a clarificar mejor, ¿no es cierto?, algunas otras causas. Por ejemplo, también puede ser la explotación, la contaminación del agua, por ejemplo, también produce desequilibrios ecológicos, ¿no? La explotación del agua con los relaves mineros, por ejemplo, ¿no? La contaminación del agua con los relaves mineros, la contaminación del aire, ¿no? Con gases venenosos, ¿no? Procedentes de fábrica, de empresa, de los carros, productos derivados del petróleo, sobre todo. La explotación indiscriminada de los recursos naturales, renovables y no renovables. También el tráfico de especies, ¿no? Que están exterminando, desapareciendo las especies. El cambio climático, el calentamiento global como consecuencia del efecto invernadero, ¿no? El oscurecimiento global debido a la contaminación en el medio ambiente. Bien, veamos pues este pequeño video para que tengan ustedes pues una visión más clara sobre el desequilibrio global. Bien, empezamos entonces con el video. Breve momento. Profesor, no se le escucha mucho, se le escucha muy poquito. A ver. Se le escucha como si estuviera lejos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí, profe. Ah, ya. Estaba un poquito desconectado acá, ¿ya? Y ahora sí se escucha bien. A ver, van a ver el video en un momento, ¿ya? Ahorita. Chicos, bienvenidos a un nuevo tema el día de hoy, el cual tiene como título ¿Por qué se da el desequilibrio en los ecosistemas? Vamos a hablar sobre la contaminación,
La contaminación consiste en el uso y el vertimiento descontrolado de agentes biológicos, químicos y físicos en los ecosistemas. Altera de forma perjudicial su dinámica, produce desequilibrio ambiental y pérdida de recursos naturales. Los tipos de contaminación. Los factores bióticos y abióticos se afectan por la contaminación. El aire, el agua y el suelo son sensibles a la introducción de elementos extraños en el ambiente. Entre ellos tenemos la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. La contaminación del agua se presenta por vertimiento de aguas producto de los siguientes usos: usos domésticos, agrícolas, mineros o industrial. El doméstico contiene microorganismos causantes de enfermedades y detergentes con fosfatos que aumentan el crecimiento de algas que consumen el oxígeno disponible a su espuma y no permiten una adecuada oxigenación. El agrícola contiene fertilizantes como nitratos que promueven el crecimiento de algas y pesticidas. Tenemos el minero, que contiene sustancias tóxicas como mercurio, plomo y arsénico. Y por último, tenemos el industrial, que poseen temperaturas elevadas que promueven el desarrollo de algas. También se da la contaminación por derrames de petróleo. La contaminación del aire se presenta por la combustión de carbón, el uso de derivados del petróleo en los automóviles y las actividades industriales que producen partículas de suspensión, monóxido de carbono, compuestos de plomo, óxidos de nitrógeno y azufre, clorofluorocarbonos, entre otros, que se acumulan en la atmósfera y producen las lluvias ácidas, efectos invernadero y destrucción de la capa de ozono. La contaminación del suelo se presenta por el vertimiento de sustancias tóxicas como los metales pesados, procedentes de las baterías, las actividades mineras, los fertilizantes, pesticidas de uso agrícola y derivados del petróleo. En algunos casos, las plantas pueden incorporarlos y pasarlos a las redes alimentarias. La explotación indiscriminada de recursos. Cuando los factores bióticos y abióticos son usados por el hombre, se denominan recursos naturales. De acuerdo con su duración, se clasifican en renovables, que pueden ser utilizados indefinidamente y están condicionados a la capacidad de recuperación del ambiente. Ejemplos, tenemos el agua y los bosques. Pero también tenemos los no renovables, que se encuentran en cantidades limitadas como los recursos mineros. El ser humano ha hecho mal uso de los recursos renovables, al explotarlos sin control mediante algunas acciones perjudiciales. La tala de árboles. Los árboles se cortan para producir papel, utilizar su madera, obtener zonas de cultivo y pastoreo. Los casos más graves se registran en el Amazonas brasileño. La caza y la pesca, la captura y la muerte de especies animales para obtener carne y grasa, como es el caso de muchas especies del río Magdalena y como trofeos. El caso más representativo es de las especies africanas. El tráfico de especies. La adopción de especies silvestres como mascotas, aunque sus características no sean las apropiadas para un hábitat doméstico, gran parte de la diversidad biológica del país se encuentra amenazada por esta actividad. Guacamayas, loros, micos, tití, perezosos, entre otros animales. La introducción de especies foráneas. La actividad comercial de especies que llegan a ecosistemas donde desplazan a los organismos nativos y alteran su dinámica. Algunos ejemplos del país son pinos, eucaliptos, cerdos, ganado vacuno y ovino y abejas africanas. Esta es una práctica que se ha desarrollado desde siglos atrás. El cambio climático. En los últimos siglos, la actividad humana ha transformado drásticamente la dinámica del planeta. Uno de los aspectos que ha sufrido grandes modificaciones es el clima. De acuerdo con estudios históricos de los fenómenos meteorológicos mundiales, se registra un creciente cambio en los principales componentes del clima, como la temperatura, composición y densidad de la atmósfera, vientos, regímenes de lluvia, cantidad de radiación solar que entra a la Tierra, entre otros. El calentamiento global. El calentamiento global se define como el aumento de la temperatura global a consecuencia del efecto de invernadero. Ante este fenómeno, se creó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
el cual concluyó que el aumento de la temperatura en el planeta en el siglo XX fue del 0,6 grados centígrados y se proyecta un aumento del 5 grados centígrados más para este siglo. El efecto invernadero es el aumento de la temperatura por la retención de calor proveniente de las actividades humanas y la radiación solar. La atmósfera está conformada por gases que actúan como filtro de los rayos solares y retienen calor que ayuda a mantener la vida en el planeta. La actividad industrial ha aumentado la concentración de gases como el dióxido de carbono, que es el CO2, el clorofluorocarbonos, óxido nitroso, que impiden la salida del calor y por tanto aumenta la temperatura. Problemas asociados a este efecto son sequías prolongadas, terrenos desertizados, inviernos intensos, lluvias ácidas, derretimiento de glaciares y casquetes polares. El oscurecimiento global se debe al aumento de partículas en suspensión, como aerosoles y el hollín, producto de la combustión de las industrias y el uso de los automotores. Estas partículas impiden la entrada de luz e interrumpen el ciclo del agua. Las acciones de prevención del desequilibrio ecológico. Estas acciones de prevención se rigen por el Protocolo de Kioto, que se implementó en el año de 1989, con el objetivo de reducir la producción de gases causantes del efecto de invernadero. Este protocolo fue ratificado en el 2012 por los países que producen mayores emisiones de carbono. No se comprometieron a su implementación, pues se requiere adoptar fuentes de energía limpia en las industrias, es decir, no provenientes de combustibles fósiles, como los derivados del petróleo, y ello puede desestabilizar sus economías. Acciones del ser humano para evitar el cambio climático. Por pequeñas que parezcan las acciones de cada individuo, tienen gran importancia para recuperar el equilibrio ecológico. Es urgente desde cada vivienda y la escuela se conviertan en hábitos. Tenemos el reciclar. Separa los residuos orgánicos, cáscaras de frutas, de huevos, sobras de comida, material vegetal y animal, de aquellos que pueden reutilizarse como el papel, plástico, metal, vidrio o como el icopor. También debes ahorrar agua. Cierra la llave cuando cepilles tus dientes o enjuagarte o enjabonarte en la ducha. Al lavar la ropa, lavar la loza o en una sola tanda, no juegues con agua. Otra acción sería sembrar un árbol. Un solo árbol consume una tonelada de dióxido de carbono a lo largo de su vida, así que sería muy bueno que sembraras árboles. Otra es usar bombillas. Cambia las bombillas convencionales por bombillas ahorradoras. Esto es muy beneficioso para el ambiente porque deja de consumir o deja de producir hasta 45 kilogramos de dióxido de carbono. Utiliza los electrodomésticos solo cuando sea necesario. Usa la lavadora con la carga completa, lava y plancha un día a la semana y desconecta los aparatos electrónicos. Ten en cuenta que los aparatos eléctricos conectados consumen energía aunque estén apagados. Otra es usar el transporte público. Camina, monta en bicicleta. Esto fortalece la salud y reduce la producción del CO2. Y por último, mantente informado. Conoce las nuevas estrategias para el cuidado del ambiente y la conservación del mismo. Así que chicos, hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho de este tema. Así que los invito a que compartan con sus amigos y puedan suscribirse a este canal. Así que los veo en una próxima clase. ¡Chao, chao! Bien, chicos. Bien, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien, chicos. Bien, ya con el video que han observado, ¿no? Vamos a pasar lista y a tomar algunos orales del tema, que es bastante simple.
¿Ya, chicos? A ver, todos presten atención y pasamos lista, ¿ya? A ver, atención a la lista. Atención. A ver, este es primero. Primero B, ¿no? Ya está. A ver. Atención. Junio. Ah, inasistencia, ya. 16. 6. Ankari. Presente. Presente. Veranco López. Presente. Berrocal Ábalos. Presente. Cáceres Maita. Presente. Calderón Mendoza. Presente. Campos Romero. Presente. Cardicelli Guamán. Presente. Canse Pérez. Presente. Chapoñán Ravelo. Presente. Chávez Guerrero. Presente. Farromeque Carvajal. No está Farromeque. Granda Obregón. Presente. Guamaní Nieto. Guamaní Nieto. Injante Castro. Injante Castro María. Jiménez Guamán. Presente, profesor. Jiménez Guamán. Presente. Ya, diga presente. León Meléndez. Presente. Loaiza Mena. Presente. Palacio Tapia. Presente. Rivera. Rivera. Estrella. No ha venido Rivera. Presente, presente. Ya. ¿Rivera está? ¿Profesor, me escucha? No, no escuchó bien. ¿Rivera? Profesor, ¿me puede escuchar? Ya, ahí sí te escucho. Usted es Rivera, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ruiz, Carlos, Mateo. Ruiz. ¿No está? Ruiz Chiruaná. ¿No está Ruiz Chiruaná? Ruiz Velázquez. Ruiz Velázquez tampoco. Los dos Ruiz han faltado. Sánchez. Presente, profesor. Ya. Tábara Peñafiel. Presente, profesor. Muy bien. Tolentino. Presente. Uribe de la Cruz. Uribe, ¿no está Uribe de la Cruz? ¿Valery? No está. Velázquez. Velázquez Tello tampoco. No está. Vilches, Quinde. Vilches. Presente, profe. Presente. Presente. Vilela, Solís. Presente. Presente, Vilela. Villanueva. Villanueva. No está Villanueva. Zapata Ruiz. Presente, profesor. Presente. A ver, apague su micrófono y su micrófono está encendido ahí. Bien, chicos. Entonces pasamos a los orales. A los orales, ¿ya? A ver. Ya saben. Apaga tu micrófono. Apague su micrófono, por favor, niños. Oral. Acá está. No olviden de los enviarme sus trabajitos a tiempo, ¿ah? Las preguntas que se les hace. Es una 5 preguntitas tipo, pues, para que ustedes marquen la respuesta correcta. 5 alternativas, 5 preguntas. 5 por 4, 20. Son 4 puntos por pregunta acertada. ¿Ya? Así que vean bien, ¿no? Lean bien y para que puedan, puedan responder bien, chicos, ¿ah? A ver, ¿quién me puede dar un concepto que ha entendido sobre desequilibrio ecológico? ¿A qué llamamos desequilibrio ecológico? A ver. Yo, profesor. Jimena Calderón. A ver, Jimena Calderón.
es una situación de desajuste de las relaciones de interdependencia entre los componentes naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo de los seres vivos. Claro, ¿no? Una dependencia entre los componentes del medio ambiente, ¿no? O sea, todos los componentes que afectan, que conforman el medio ambiente, los va a afectar negativamente, ¿no? Va a afectar su existencia, transformación y desarrollo de ellos mismos, ¿cierto? Lógicamente, el desequilibrio. Muy bien. ¿Ustedes? ¿Me dijo? ¿Cómo era? Calderón Mendoza. Calderón Mendoza María. Muy bien. Primer punto para Calderón del mes de junio. Siguiente pregunta. A ver. ¿Quién podría hablarme sobre la deforestación? ¿En qué consiste? ¿No? La deforestación. A ver, un alumno. Campos, a ver. Andrea Campos. Sí. Es provocada por la acción del hombre que construye la superficie forestal. Perdón, nuevamente, provocada, me dijo. Provocada por la acción del hombre que destruye la superficie forestal. Claro, ¿no? Destruye la superficie forestal. Originada, no olvidemos que es originada principalmente por la tala, ¿no es cierto? La tala es una de las causas principales de deforestación. ¿Cuál es tu apellido? Campos. Campos Romero, ¿no? Muy bien, Campos Romero. Siguiente pregunta. A ver. Hablemos sobre la desertificación. La desertificación. Yo voy a mencionar ahora los nombres, ¿ya? A ver, Tábara Peñafiel. La desertificación. Es un proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos termina adquiriendo las características del mismo. Claro que sí. Tábara, ¿no? Muy bien, Tábara Peñafiel. Perfecto. Siguiente pregunta. A ver, la explosión demográfica. ¿Quién podría hablarme sobre la explosión demográfica? A ver. Profesor Branco. A ver, uno que no todavía no haya participado, ya para que traten de todos de participar, ¿ya chicos? Yo, sin profesor caso, Loaiza. A ver, Loaiza todavía no ha participado, ¿no? A ver, Loaiza, ¿usted qué dice sobre la explosión demográfica? Contamina el medio ambiente, genera el efecto invernación, el cual destruye la capa de ozono, lo que provoca el calentamiento global. Claro, ¿no? La explosión demográfica, ¿no? Dicen que en los últimos años la población de la Tierra se ha incrementado, ¿no? Muchísimo, miles de personas, mil millones de personas, ¿no? Este exceso demográfico deteriora, pues, constantemente el medio ambiente, destruye el planeta, contaminando aguas, atmósfera, suelo, ¿no es cierto? Bien. ¿Apellido de usted? Loaiza. Loaiza Mena. Muy bien, Loaiza Mena. Perfecto. A ver, sigamos, ¿ya? A ver, un alumno que hable sobre incendios forestales. Yo, profesor Chávez. Rivera. Chávez, profesor. A ver, Chávez. Chávez, ahí viene Rivera, ¿ya? A ver, Chávez, ¿qué dice usted, Chávez? Es un incendio que se produce en zonas naturales con vegetación abundante. Abundante. Tipo de incendio, ¿no? Cuando hay en zonas naturales con vegetación abundante, ¿no? Muy bien. Chávez Rivera. Chávez Guerrero. ¿Chávez Guerrero? Chávez Guerrero, sí, profesor. Chávez Guerrero. La otra alumna que mencioné, ¿cuál era? La alumna que le dije que me iba a contestar la siguiente pregunta, le dije. Rivera. A ver, Rivera, ¿ya participó todavía? Todavía. A ver, Rivera. Rivera, háblame sobre el pastoreo, Rivera. El pastoreo.
A ver, ¿qué puede decirme sobre el pastoreo? Como se produce cuando las plantas están expuestas a pastoreo intensivo durante largos periodos de tiempo. Claro, ¿no es cierto? El sobrepastoreo, ¿no? Cuando las plantas están expuestas a pastoreos intensivos durante largos periodos de tiempo, ¿no? Y o también no le dan el periodo de recuperación suficiente para que ya puedan recuperarse. Puede ser causado por ganado, sobrepoblaciones de animales nativos salvajes, ¿no? Sobrepastoreo. ¿Me dijo su apellido? Rivera. Rivera. Rivera Choquemoro Stacy. Choquemoro que Stacy, sí, profesor. Choquemoro, ya, muy bien, Rivera. A ver, ya nos van quedando pocos hasta ahora. Muy bien, todos. Así tienen que ir participando ya todos, pero participen todos. Repito, si de repente hay un alumno que no puede contestar y el que ya tiene un punto lo hace, lo puede hacer, ya yo lo doy para que él tenga su segundo punto. ¿Ya? Como hoy día las preguntas son algo sencillas, no hay problema. Pero la próxima clase, quizás ya las preguntas van a ser más complicaditas. Y ahí es donde los alumnos que tienen un punto ya comienzan a avanzar. Dos, tres, comienzan a avanzar, avanzar, avanzar. Todo tiene que avanzar. Quisiera que todos avanzaran igual. A ver, la sobreexplotación. También hemos hablado sobre la sobreexplotación. Ya, Tábara también ha levantado. Tábara, a ver, otro que no haya todavía. A ver, Lago Chapoñán. Lago Chapoñán ha participado. A ver, Chapoñán, usted. Chapoñán. Sobreexplotación. Es la tala y quema de vegetación que perjudican el hábitat de desarrollo y desarrollo de muchas especies. Claro, 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 ¿no? La sobreexplotación. Nosotros sabemos que los ecosistemas, lógicamente, pues que los ecosistemas cuentan con mecanismos para equilibrar su desarrollo y funcionamiento en condiciones naturales, lógicamente. La tala y quema de vegetación van a perjudicar el hábitat y desarrollo de muchas especies, ¿no? Eso lo hemos visto ya, lo hemos visto. ¿Quién fue el alumno? ¿Apellido? ¿El alumno que contestó ahorita, quién fue? Chicos, el alumno que contestó, ¿quién fue? Chapoñán. Chapoñán, gracias. Chapoñán Ravelo, muy bien. A ver, ya estamos en las últimas preguntas. Miren bien. A ver, vamos a ver. ¿Quién puede hablar sobre las especies invasoras? A ver un ratito. A ver, Cáceres Maita. Son animales, plantas u otros organismos que transporta el ser humano de un hábitat a otro donde resultan dañinos. Claro, no transporta el ser humano de un ambiente a otro ambiente, ¿no es cierto? Donde resultan dañinos para las especies o para la especie nativa, ¿no es cierto? Un claro ejemplo fue sobre la trucha, ¿no? La introducción de la trucha en el lago Titicaca, dice, está exterminando a las especies nativas de peces. Los peces boga, ¿no? Que ahí está el dibujito, inclusive. ¿Cierto? Ya está. ¿Apellido del niño? Cáceres Maita Robles. Muy bien, Cáceres. A ver, vamos a hacer la última pregunta. A ver, ¿quién me puede hablar, a ver, sobre monocultivo? Bueno. Si no ha participado, ¿Chávez participó? Yo, profesor. Ya. A ver, uno que no haya participado. Dígame su apellido. Canse. A ver, canse usted. Canse. Con doble C. Canse Pérez José. A ver, canse. Sobre monocultivo, ¿no? Monocultivo, sí, a ver, canse. Son plantaciones de gran extensión que
desperdician los nutrientes del suelo. Grandes extensiones, ¿no? Que desperdician, desgastan los nutrientes del suelo, ¿no? Erosionándolo, ¿no? Justamente son pues monocultivos, grandes extensiones. Bien, Cáncer, Pérez José. Bien, alumnos. Muy bien. A ver, solamente este. Muy bien. Han participado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alumnos, ¿no? Las 8 causas y la definición de desequilibrio. Justo las 9 preguntas. Espero que para la próxima clase, yo le voy a seguir dando alumnos el chance a los que no tienen punto todavía. Seguramente que la próxima clase ya ellos van a participar también, ¿no? Estoy seguro que también, y los que ya tienen su punto, ya también, al hacer una pregunta un poquito complicada, escúcheme bien, ya voy a hacer un poquito más complicadas las preguntas y seguramente que van a querer participar los que ya tienen punto, ¿no? Chicos que son muy estudiosos, muy hábiles, entonces ellos requieren esa pregunta para que el resto no sepa y ellos la saben, pues lógicamente, ¿no? Entonces ellos van a comenzar a dispararse, digamos así, en los puntajes, en los puntos van a comenzar a dispararse, ¿ya chicos? Pero por si acaso, ya siempre, escúcheme bien, si hay un alumno que tiene 2 puntos, 3 puntos, ¿no? Y yo veo que hay alumnos que tienen menos puntos o no tienen ni un punto, hay que darle pues la oportunidad a ese alumno que todavía no tiene su punto, ¿ya? Ya sabes, un puntito es 15, 2, 16, 3, 17, 4, 18, 5, 19, y así sucesivamente. Chicos, no se olviden sus trabajos, envíelo con tiempo y bien hecho para ponerles una buena nota. Y chicos, será entonces hasta la próxima semana. Si Dios quiere, nos estamos viendo el próximo jueves. Bye, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Cuídense. Profe. Cuídense, profe. Chicos, cuídense. Igualmente. Chao, profesor. Bye. Bye.